Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día para todo el país. No es el dólar, es la economía. Sería un título probable de este desayuno, porque probablemente ayer comenzó verdaderamente el segundo mandato de la Presidenta de la Nación, no el 10 de diciembre. ¿Era esperable que después de las elecciones pasara algo? Sí. Todos los analistas, todo el ámbito empresarial esperaba algo. Estaban los que planteaban que las cosas podían continuar prácticamente igual, o los que apostaban por un cambio drástico. La medida cambiaria, discusiones estériles, chiquititas, incluido el propio ministro de Economía, que culpaba a los medios de comunicación, como siempre, ¿no? El hombre de la guitarra le echaba la culpa a cuatro empresas y a los medios de comunicación de amplificar lo que ocurría. Digo, estas son las discusiones pequeñitas que sobrellevaban ayer algunos que pretendían esconder el sol con la mano. El problema es que no es el dólar, es la economía lo que está en juego a partir de ahora. Y esto no necesariamente tiene que ser catastrófico. Al contrario, no hay mal que por bien no venga, decían algunas ancianas sabias, ¿no? Y esto tiene que ver con que a la economía argentina le hacía falta un service. Esto tiene que ver con que no podía seguir saliendo del país, fugándose del país y fugándose del sistema, porque cuando uno habla de fuga de divisas, tiene esa imaginación inmediatamente de que se van en algún lugar escondido del país, salen fortunas al estilo de Rico MacPato. No, no, no tiene nada que ver. Salen del sistema financiero, van a parar a algún lugar que no es precisamente el sistema bancario. No podía seguir el drenaje de divisas, no podía continuar la inflación oculta, no podía ser el método de Moreno un eterno maquillaje para una inflación creciente. Había que sincerar, se tenían que caer los velos de una economía que estaba siendo manipulada como se manipula la propaganda oficial. Y la verdad es que la economía no puede funcionar como 678, la economía no puede funcionar como el canal estatal, la economía no puede funcionar como los medios públicos o parapúblicos. La economía tiene sus reglas. Aunque algunos crean que pueden inventar nuevamente o reinventar la gravedad. La pregunta que sostiene estos argumentos, o las preguntas son: ¿cuál es la tasa de interés hoy? ¿Cuál es la moneda de ahorro hoy? ¿Cuál es el crédito hoy? Lo de ayer fue un barajar y dar de nuevo. Fue un manotazo en el tablero económico de la República Argentina para replantear todo. Porque de hecho las inconsistencias técnicas están dadas por un ejemplo. Los empleados públicos de 13 provincias argentinas que no pasaron, que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, hoy si quieren ir a comprar 5.000 pesos de su sueldo en dólares lo pueden hacer. Simplemente porque la inconsistencia técnica de la implementación de la medida deja a salvo por un mes, por dos meses, por un mes y medio a esta gente. ¿Qué hacía ayer el que tenía un crédito hipotecario otorgado por un banco y lo tenía que transformar en dólares? Vaya y pregúntele a la AFIP, le decían los bancos. Lo de ayer trastocó todo, con un olor rancio a la década del 80. ¿Podrá tener éxito? Afortunadamente al país le siguen ingresando, en concepto de commodities, de soja, muchísimo dinero. El punto es que lo que se acabó es lo que se daba. Y lo que se daba era el maquillaje. Lo que se daba era el relato. Lo que se daba era la euforia, el exitismo. Ahora vino la realidad. Y no está mal. Y tampoco es necesariamente negativo lo que vaya a ocurrir a partir de ahora. Siempre aterrizar en la realidad es mejor que vivir en una burbuja. Y la Argentina había vivido en una burbuja maquillada por el oficialismo y por las elecciones y por el periodo preelectoral hasta el 23 de octubre. Ayer se corrió un velo.
veremos la consistencia técnica de los que están en la cabeza del Banco Central y del Ministerio de Economía. Veremos, ahora sí, a una Presidenta de la Nación con todo el poder, pero también toda la responsabilidad de saber a quién poner al frente de timón de la economía. Porque hasta ahora, el que manejaba el timón de la economía con la inercia de lo que dejó fue Néstor Kirchner. Hoy, esa inercia se acabó. Buena jornada para todo el mundo.